Hola, otro tema interesante en las maratones de programación, hablando de matemáticas, son todas las secuencias matemáticas que muchas veces se consiguen en los ejercicios y que nos permiten realizarlos de forma más rápida. Por ejemplo, una de las secuencias conocidas son la secuencia de Fibonacci, que seguramente muchos conocen y que más adelante vamos a ver, pero otra de aquellas secuencias que muchas veces aparecen en los maratones de programación es la secuencia de los números triangulares. ¿Cómo podemos definir la secuencia de los números triangulares? Bueno, imaginémonos que tenemos como primer nivel de los números triangulares un simple valor de un solo número. Entonces, los números triangulares, para cada nivel simplemente voy a agregar el nivel anterior y le voy a agregar el nivel en su base. Es decir, el triangular de nivel 2 va a ser el nivel anterior, es decir, esto mismo lo voy a colocar en la parte superior y como era de nivel 2, le agrego dos valores a su base. ¿Cuántos números, cuántos círculos tengo ahora en este triangular? Tengo exactamente 3 círculos. El triangular de nivel 3, voy a empezar agarrando todo el triangular de nivel 2 y lo voy a colocar en la parte superior del triángulo. Como era triangular de nivel 3, agrego 3 círculos en la parte inferior. ¿Cuántos círculos tengo en total? 6. Si sigo realizando este proceso, pues voy a tener los siguientes valores de la secuencia de los triangulares. Voy a tener que la secuencia va 1, 3, 6, 10, 15, 21 y así sucesivamente. Si miramos estos ejemplos que acabamos de realizar, podemos ver fácilmente que los números triangulares se llaman así pues porque van formando obviamente un triángulo. Y como forman un triángulo, pues puedo hallar el área de ellos muy fácilmente. Simplemente voy a tener que el triangular de 1 pues va a ser igual a 1. Recuerden que lo acabamos de ver en este círculo. Y desde ahí lo puedo definir de forma recursiva. Para cada caso, justo como decía, voy a agregar en la parte superior triangular de nivel inferior, entonces agrego el triangular de nivel n-1. En la base voy a tener el número del triangular que voy a calcular, entonces simplemente le agrego n. Ahora bien, como son números triangulares, que pues como tal son un triángulo, puedo hallarlo también con la fórmula del área del triángulo. Y resulta muy sencillo. De esa forma, si yo sé que voy a calcular, por ejemplo, el triangular de base 6, pues voy a tener la fórmula del triángulo, que es base por altura dividido en 2, en este caso, n por n más 1. Siempre voy a conservar estos valores para la secuencia. N por n más 1 dividido en 2. Entonces, el triangular de base 6 era 6 por 6 más 1, que es 7. 7 por 6 es 42. Dividido en 2, pues esto me va a dar igual a 21. Y 21 es justamente el valor del triangular de 6. Entonces, durante una competencia de programación, es muy útil precalcular los valores. Si vamos a necesitar muchas veces los valores, pues simplemente los precalculo todos aquellos que sean necesarios. Puedo hacerlo con la fórmula de arriba. Si por el contrario voy a necesitar triangulares específicos durante el problema, por ejemplo, necesito el triangular de 8000, pero no necesito todos sus anteriores, pues sería ilógico que yo empiece a calcular cada uno hasta llegar al 8000. Entonces, en ese caso, simplemente hago 8000 por 8000 más 1 y lo divido en 2. De esta forma puedo calcular los números triangulares rápidamente y pues puedo resolver problemas que conlleven este tipo de ejercicios. Muchas gracias.